eh, Giltzak Llaves, es un manifiesto eh, leido en Gernika el otro día, organizado por Sare, pero que ha sido apoyado por un, las no personalidades, eh, desde dos de Gilza, Nacaris, Rosa eh, Jerry Adams... Zabaldo, Zarrato. Giltzak ireki eta aisteko balio digu. Etxea, kotxea, kutsa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu, Dirúa, bichiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. La llave nos permite entrar y salir. Avanzamos o nos quedamos atrás atrincherados. La llave para qué? Esa es la clave. Zarratu, iraganeko miñak, gorrotuak eta violencia Bueno, es un de personalidades, Insistían Insistía en que estaban, entre otros, dos y otras personalidades. Vamos a escuchar lo que decían en este manifiesto. Avanzamos o nos quedamos atrás atrincherados. La llave para qué? Esa es la clave. Zarratu iraganeko minak, gorrotoak eta violentziak atzean usteko. Inorien sufrimendua hartzu edo gutxietzi gabe, baina bai iraganari pegiratu al izateko, Horren aldirako eta etorkizunerako irakaskuntza gisa. Profundizando en un nuevo modelo penitenciario, más humanizado y, por tanto, más justo, reconociendo los derechos que asisten a los presos y presas vascas y también a todas las personas que han sufrido en este país. Llaves para una solución. Estábamos escuchando ahora precisamente a José Antonio Martín Pallín, magistrado de mérito del Tribunal Supremo. Eh, señor Martín Pallín, hola, ¿qué tal? Bienvenido a, a Enjaque. Decía usted que es necesario repensar algo del sistema penitenciario para hacerlo más humano. En ese sentido, ¿por dónde se podría avanzar ahora mismo? Bueno, entonces, pues vamos a ver. El sistema, más que penitenciario, yo diría punitivo penal. Estamos en un código, el nuestro, en que creo que es el más punitivista de por lo menos de toda la Unión Europea. Y por tanto, tenemos que meditar si efectivamente el punitivismo es compatible con los tratados de los derechos humanos y eh, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes. Todos los expertos en, en derecho penitenciario, psicólogos, etc., eh, en un terreno teórico dicen que una pena de 20 años pues, transforma prácticamente la personalidad de, del que la sufre. Eh, por razones del terrorismo, aquí ya no solamente es España, sino también Italia, Francia, pues se han incrementado por encima de esos 20 años. Yo no sabría decir 25, lo que desde luego es atentatorio al eh, respeto a los derechos humanos son las penas de 40 años. Algunas de las reflexiones que vienen en este manifiesto dicen, bueno, Seamos realistas, es verdad que en los tres últimos años ha acabado un periodo de excepcionalidad que duró 34, que era el alejamiento del lugar de origen de los presos, con lo que supone también de pena añadida, digamos, para familiares, amigos y socialización. Bien, pero ahora lo que está pasando es que, sobre todo desde la Audiencia Nacional, se están tumbando decisiones de las juntas de tratamiento de las cárceles, con permisos del gobierno vasco, ahora mismo que están eh, gestionando las prisiones. Es decir, que hay como una lucha de poderes, hay algún poder que se resiste, digamos, a esos cambios, ¿no? No, y por supuesto yo creo que está eh, infringiendo estas eh, normas internacionales a las que me refería. Se está utilizando, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo, pero también se sigue utilizando, pues a las víctimas como pretexto para justificar las penas larguísimas porque si no se verían ofendidas. Hombre, una sociedad en la que la respuesta punitiva del Estado, se, la vida en las víctimas es retrotraerse al derecho germánico medieval. Por tanto, es el Estado el que tiene que ser consciente y sobre todo también, teniendo en cuenta algo que no hemos hablado, es que hace 10 o 12 años que ETA se ha disuelto. Entonces, todo eso... Puede, debería propiciar, por un lado, el reconsiderar las penas y, por otro lado, aplicar medidas como las que están aplicando las juntas de tratamiento y las prisiones que, como has dicho, lamentablemente están siendo tumbadas por la Audiencia Nacional. Es que el dato que manejaba Sale en ese manifiesto es el 75% de las progresiones de grado autorizadas por las juntas de tratamiento y el gobierno vasco han sido recurridas, frente en otro tipo de delitos, esto solo ocurre en el 25% de los casos. Yo creo que eso es bastante elocuente de una situación de excepcionalidad que perdura, a pesar de que efectivamente no van a reincidir. No, y además, eh, repito, esto por ejemplo, trasladémonos a Inglaterra, cómo reaccionó Inglaterra ante los acuerdos de Stormont y la, el, el, vamos, la disolución, por decirlo así, del IRA, ¿no? Eh, yo pienso que hay un contenido político y un contenido penitenciario y, repito, una pena de 40 años es una pena cruel, inhumana y degradante. Y yo creo que, claro, pero Estrasburgo siempre llega con retraso, eh, la, eh, la va a declarar así. Eh, recordemos que además expresamente se dice en este manifiesto que esta reivindicación de los derechos de volver a un derecho más humano eh, va acompañada con el reconocimiento del dolor de todas las víctimas. Es que esto es muy importante porque ya sabemos cómo reaccionan algunos partidos políticos, no todos, ¿eh? y algunas víctimas, tampoco todas, a cualquier tipo de progresión de grado, cualquier tipo de movimiento que vaya en esa línea que se apunta en el manifiesto. Es importante también desarmar esto, ¿no? Efectivamente, el respeto a las víctimas. Y el dolor personal es intransferible. Ahí, desde luego, no podemos meternos. Pero, como has dicho, eh, no son todas las víctimas. Y, por otro lado, eh, repito, las víctimas lo que tienen que ser, y esto me temo que nadie ha profundizado en ello, porque, claro, hay víctimas de hace 20 o 30 años, están dentro de la ley de, de ayuda a las víctimas del terrorismo que contempla medidas asistenciales de todo tipo, a mí me gustaría conocer si se han cumplido y si algunas víctimas de hace 20 años o así siguen eh, teniendo la atención que prevé la ley. Porque hay mucho a hablar del dolor y de la ignominia, pero por otro lado, en ningún país democrático el Estado se puede colocar al nivel de los terroristas. Y esto lo tienen que tener muy claro. Pero mmm, hay partidos políticos repicados por medios de comunicación que consideran que esto casi casi es una ruptura, una indignidad, y claro, así no, no podemos avanzar hacia un verdadero Estado de Derecho. José Antonio Martín Pallín, magistrado de mérito del Tribunal Supremo, un abrazo.